Los Pokémon Shiny llevan con nosotros prácticamente 2 décadas y son claramente una rareza y una sorpresa, la mayoría de veces positiva, sobre todo si esperabas alguno en concreto. Desde los últimos años se ha ido facilitando la aparición de estos, siendo algunos más fáciles que otros y teniendo que cumplir ciertas condiciones. Ya el Shiny Hunting vino con la crianza, pero aún así se hizo muy fuerte en los últimos años debido a estos añadidos para promover la caza. Entre los más conocidos se encuentran las hordas y los combates SOS, entre otros que han habido en los mismos o diferentes juegos. Pero yo me pregunto, ¿todos estos métodos han devaluado el valor de un Shiny? ¿O por el contrario, lo han elevado? Antiguamente era un factor casi completamente al azar, al que más adelante decidieron añadir formas de que el esfuerzo facilitase ese azar, que hoy en día se ve reflejado en las horas de búsqueda de estos cazadores de Shinies. Dejando esto atrás, ahora va a salir Pokémon Let's Go, donde aunque parece haber un objeto para facilitar la aparición de estos Pokémon, no parece que vayamos a tener un método tan específico como en los anteriores juegos, concretamente el hecho de hacer cadenas me refiero. ¿Esto hará que los Shinies sean más especiales que en los anteriores? Como he dicho, no tiene por qué, pero no habría un esfuerzo como tal más allá del azar. Pero hay un factor añadido que los otros no tenían, y es el poder conectarse a Pokémon GO. Dicha aplicación está en auge desde hace un tiempo, algo que es debido precisamente al buen trabajo que están haciendo los de Niantic, pues hay eventos prácticamente cada semana, van liberando Pokémon y formas constantemente y luego están los días de la comunidad, que creo que sí ensucia levemente el valor de un Shiny. En los días de la comunidad podemos encontrar un único Pokémon muchísimas veces, este además tendrá un ratio bastante alto de ser variocolor, lo que es casi un regalo. Pero si obviamos estos días concretos, que en realidad solo son 3 horas, ¿es tan malo para los Shiny poder conseguirlos aquí? Podemos tener la suerte de encontrarlos en una incursión, pero también pueden haber Pokémon concretos que aparezcan más y tras haber visto 40 o 50 encontrarte alguno con suerte. Es cierto que en los juegos de toda la vida tal vez tardabas cientos de intentos, o incluso miles si tenías muy mala suerte. Pero el hecho es que eso lo podías hacer desde la cama si te daba la gana. En Pokémon GO debes moverte casi de forma obligada para poder encontrar estos Pokémon. Que puedes tener la suerte de que justo salga un Shiny en tu casa, pero no es lo normal. Es un esfuerzo físico o de desplazamiento, le dedicas tiempo de otra manera. Y aunque a lo mejor no son tantas horas, que eso habría que medirlo, pero es muy difícil, creo que equilibra un poco la balanza con los métodos tradicionales, sobre todo si no contamos el factor evento, ya que por ejemplo hoy jugando al Pokémon GO, por sorpresa caminando por la ciudad, me he encontrado un Shellder Shiny, que a diferencia de otros días concretos en los que sí lo esperaría, como cuando hace poco estaban los Pinsir por la apertura de un Safari, este no lo esperaba para nada y me ha alegrado la mañana. No tengo ni idea de cómo puede ir esto a futuro, si lo irán facilitando más, si se compensará un poco entre eventos y los propios juegos o si acabarán ampliando la variedad de Shinies que ya hay, para que aunque se facilite la obtención, como habrían muchos más, tengamos más donde buscar. No sé qué opinaréis vosotros, pero quería generar este debate. Yo, como he intentado exponer, creo que en parte los días de la comunidad son demasiado cerdos, pero por otro lado el no tener que dedicarles cientos de horas a conseguir un solo Shiny, y que tampoco es que se regalen de normal, queda un valor equitativo al que tenía tras haberlo analizado. ¿Y vosotros qué pensáis? Dejad vuestra opinión en los comentarios, que me interesará leeros. Solo falta una semana para Pokémon Let's Go y sin duda lo traeré al canal, a menos que empiecen a dar extras por ello, que entonces ya lo haría en directo en la plataforma esta que empieza por T y acaba por bruja en inglés. Si no sabéis cómo es, podéis buscarlo por Google, que no es muy difícil. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, indicadlo dándole al pulgar arriba, compartiéndolo con vuestros amigos y en las redes sociales, y suscribiéndoos para no perderos nada. De momento esto es todo por hoy, pero nos veremos ahora sí, pronto, con más y mejor.